Hey guys, good evening. Welcome to the class and thank you very much for joining today. And well, this is going to be your session number 10, right? Session number 10. Ya nos faltan 6, después de esta sesión nos faltan 6 más para terminar su módulo 1, principiantes, right? So thank you very much for being here and I'm going to begin with the attendance, okay? So let me start here. And by the way, thank you for being on time. Solo recuerden activar sus cámaras, ¿verdad? Poner el nombre de la bueno, de su persona tal cual usted lo tiene en su DUI, ¿ok? Just to avoid any confusion, you know. Recuerden, pues, que sus minutos quedan registrados y qué mejor forma de asegurarnos que sus minutos queden registrados a su nombre es ingresando su nombre tal cual en el DUI, ¿ok? So, let's begin. And I have Alba Colombina Saavedra España. Alba. No está todavía. Por, cuidado con los micrófonos, por favor. Careful with the microphones, please. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you so much. Just let me get here. Today is tonight. Aquí está. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garán. Andrea Magdalena. No está. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. Anne Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Tengo a, quiero ver, Brenda María Meléndez. Brenda María Meléndez. Not here. Claro, Carlos, ¿qué me pasa hoy que estoy leyendo? Lo que no es Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you very much. Sorry, Carlos, ya le cambié el nombre. Que te... No, todavía no. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Carmen Elena. Present. Thank you. Excellent. So, Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Cristela. Not here. Tacna Lizeth Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Edgar David, no está. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Eric Javier, no está. Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Fátima Lisette Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix. ¿Dónde está? Félix Rodolfo Moncada Rocha. Tampoco. Teacher, está Dígame. Presente, pero no puede entrar todavía. Pero aquí está. Félix Moncada Maldonado. Félix Moncada, ok. Ajá. Thank you very much, Tacna. Let me see, Félix Moncada Maldonado, sí está, ok. Flor María García Bonilla. Flor María. Sí. Helen Esther López Alfaro. Helen Esther. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalva. Present. Thank you. Grijalva Martínez. Grijalva Martínez, sí. Perdón. Iván Javier Pineda Aguirre. Iván Javier. Not here. Yvette Lizeth Figueroa de Calles. Present, teacher. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you. And Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you very much, guys. Okay, so welcome again, everyone. And how many students are we right now? Yay, we're 23. Let me check here. Teacher, aquí estoy yo, Andrea Marroquín. Okay, aquí se lo pongo. Ahí está.
Very good. So guys, let me start by sharing the screen with you. Just let me open up here the class. Give me 1 second. And just by the way, I know that, yo sé como les digo que yo parezco canción todos los días, pero chicos, don't forget to work in your platform, okay? Recuerden que la plataforma junto con su asistencia pues son los requisitos indispensables para pasar al siguiente nivel. Entiendo yo, chicos, que la mayoría ya recibió o ya empezó a recibir, ¿verdad? No sé, no sé si van en orden, no sé si a todos se les mandó ya, pero la mayoría debe haber empezado ya a recibir un mensajito, ¿verdad? Solicitándoles la información para la siguiente inscripción. ¿Qué quiere decir eso, teacher? Que cuando ellos les solicitan a usted la información, ¿verdad? Quiere decir que esa información que ellos van a recibir de parte de usted va a servir para reservar su cupo, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues, lo que hay que hacer es enviar la información y, por favor, tome en cuenta el día que ellos le están diciendo. Porque si usted lo manda un día después, lamentablemente, pues, la inscripción se cierra y no va a poder seguir participando en el programa. Así que no sé si estoy equivocada, pero si mal no recuerdo, ¿verdad? Es en el 26 de abril, creo que es la fecha límite, ¿verdad? Así de que, por favor, no olviden eso. Y, pues, ¿qué más? Nada, chicos, la plataforma para trabajarla, por favor, lo más que puedan, ¿verdad? Y si ya terminaron, excelente. That's wonderful. But if you haven't, si aún no, los invito a que, por favor, avancen lo más que puedan. This week, we're working in section 4. Estamos trabajando la sección 4. Quiere decir que esta sección o debe estar terminada o usted debe estar a punto de terminarla. Okay, así que let's go ahead and move. And this is going to be your session number 10. Today is April the 19th. Now, let's talk a little bit about what we did last week. Last week, what we did is that we started working with clothes vocabulary, right? And also I sent you some links, right? I sent you some links so you can, so you could work, right? With the vocabulary that we studied, right? And I remember I sent you links for personality adjectives, right? A physical appearance, and among other things, entre otras cosas. What I'm planning to do by tomorrow, no traje lapicero. Bueno, sí hay, pero está lejos de mí. But what I'm planning to send you tomorrow is the more links, but to practice the topic that we're going to discuss today. Okay, lo que vamos a ver hoy. Enviaré unos links mañana porque necesito que lo trabajen. Okay. Then, what else? ¿Qué más? We talked a little bit about clothes, right? In section 4. And also I sent you a PDF, right? That I made to share with you more vocabulary, right? Entonces, ese PDF tiene más vocabulario o incluso ejemplos de lo que vimos ese día, el día anterior, okay? Y pues la disculpa del caso si llegó un poco ya tardecito, pero I was very busy on that day. Estuve súper ocupada, pero al nomás me desocupé, se los mandé porque se los había prometido. Entonces, now, during the first, I would say, things that we started, right? The main objective for this was that you will go, that you were going to learn clothes vocabulary, right? Particularly clothes which you wear for work and for leisure, okay? Y no solo vimos lo que estaba ahí, sino que nos fuimos más allá y aprendimos otras palabras, ¿ok? Entonces, and here is where we stopped. Aquí nos quedamos, ¿ok? So, it says complete the chart with words from part 8. Now, if you go to your manuals, I think it's page number 20, 19 or 20. But it was, you know, the vocabulary, the section A where you could see the pictures. La del chico y la chica, ¿verdad? El vocabulario que vimos. Entonces, there, you will be able to see some words. Lo que quiero que hagan es que me ayuden a clasificar, ¿verdad? Clothes that you wear for warm weather and clothes that you wear for cold weather, ¿ok? De lo que vieron ahí en la página de vocabulario del manual. ¿Qué página es, Helen? Do you remember? Thank you, 22. Sí, es cierto, it's 22. Thank you very much. It's good. Hoy tengo otra PC.
porque no quiero que nos pase lo de la vez anterior, ¿verdad? Que sucedió algo, no. Así que no, conseguimos otra PC y pues ojalá que con esto salga mejor. Así que no tengo todos los documentos acá, pero yes, page 22. Thank you very much, Ellen. Entonces tenemos acá, there, you have over there, I'm sorry, some vocabulary words. Lo que quiero que vean es que me ayuden, que vean el vocabulario y me ayuden a clasificarlo, right? So, clothes that we wear for warm weather. Si está el clima así caluroso, what will you wear? ¿Qué vamos a vestir? So, I think the first thing that comes to my mind, que viene a mi mente, right? Probably are shorts, right? The shirt. Okay, a pair of shorts, muy bien. T-shirts, muy bien. Sí, súper cómodas. T-shirts. ¿Qué más, chicos? Ajá, ajá. Tell me. You are the ones that will classify them. Sneakers. Sneakers, okay, very good. You can say sneakers or tennis shoes, etc. ¿Qué más? ¿Qué más usan o qué más visten cuando hay mucho calor? Sandals. Oh, muy bien, sandals. ¿Solo sandals? ¿Algo más? Sunglasses. Sunglasses, okay, very good. Oops. Sunglasses, very good. What else? A cap. A cap, muy bien, a cap. A hat. Yes, those big hats, right, that cover you, right, so you don't get burned. No se quema, ¿verdad? You don't get burned. Okay, flip-flops, right, flip-flops. Chancletas. When it's very hot, right, you need flip-flops. What else? ¿Qué más, chicos? Vean ahí su vocabulario, díganme. También tank tops, right? Tank tops son como centros o una camisita ligera, ¿verdad? Que no le cubre mucho, pero que son bien frescos, tank tops. Centros creo que son, ¿verdad? Centros. Y para las chicas siempre es un centro, pero ese que es como de tirantitos, eso es un tank top. Bueno, no necesariamente, no necesariamente, ¿ok? Pero sí va separado, creo yo. ¿Ok? What else? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? What else do you need or do you wear when the weather is warm? Let me see. Well, some girls, they wear miniskirts, right? Miniskirts. Ok. Sleeveless shirts, ¿verdad? Oops. Shirts, sleeveless shirts, camisas desmangadas, right? When it is very hot. I'm thinking, estoy pensando. I think only that. Yeah, generally that's what we wear. Here in El Salvador, when the weather is warm, okay? Now, what do we wear? ¿Qué usamos cuando la temperatura baja? Que casi nunca sucede. Right, sweater. What? Okay, a sweater, muy bien. ¿Qué más? What else? Hat. Jeans. Okay. A wool hat. A pair of jeans. A pair of boots. Oops. A pair of boots, muy bien. What else? A pair of? Gloves, no sé si es suficiente. Okay, yes. Mm-hmm. A pair of gloves, muy bien. ¿Qué más, chicos? There are many other things that we can wear, right? When we have cold weather. Oh. A scarf. Muy bien, a scarf, right? Scarf, ¿qué más? A cardigan. Gloves. Guantes, do you say gloves? Me dijeron gloves. Porque aquí están, aquí arribita, a pair of gloves. Cardigan, right, we wear cardigans. ¿Qué más? Socks. Exactly. Oh, no sé. Yes, socks, right? A pair of socks, that's true. Yeah, actually, when it's cold, cuando hace frío, that's the very first thing that comes to my mind. Lo primero que viene para mi mente son los calcetines, socks. Very good.
We got sweater, a wool hat, a pair of jeans, a pair of boots, a pair of gloves, a scarf, a cardigan, socks, and sometimes we wear windbreakers. Teacher, ¿qué es eso? Un windbreaker es una chumpa. Ok, nosotros decimos chumpa en español. En inglés se dice windbreaker. Ok. Pajamas. Pajamas, it's true. Ok, veamos. Pajamas. Very good. Pajamas. Muy bien. ¿Qué más? What else? Pajamas. Pants, right? Pants. Ok. Unos comfortable pants, ¿verdad? Unos pantalones, pero cómodos, ¿verdad? De algodón. Pajamas o pajama pants, ¿verdad? Pueden ser pajamas o pajama pants. Muy bien. ¿Qué más usamos? Bueno, I think pretty much that's what we wear. Banda. Yeah. Scarf, ya está. Mm-hmm. Scarf. También usamos long sleeve shirts, right? Camisas manga larga, long sleeve shirts, o algunos que nos encantan, ese tipo de suéter o blusa, los vestimos para esa fecha, que son turtleneck blouses, right? O las camisas cuello de tortuga, right? Turtleneck blouses. You can wear them when it is cold, right? And, well, pretty much that's it. Generalmente, para ese entonces usamos algo que decimos wool clothes, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lana y cosas así como que muy calientes, we wear them when it's cold. Wool hat. Aquí está, es el segundo, después de sweater, a wool hat. Muy bien. So pretty much wool clothes, okay? And that's gonna be for this activity, right? Pretty much what we are doing is just classifying, right? Some vocabulary words that, ah, pantuflas, dicen por ahí. Teacher, aquí estoy. Teacher, aquí estoy. Teacher, I'm here. Vaya, chicos, no se preocupen. En la segunda ronda yo pongo la asistencia. Y no se preocupen porque de todos modos, sus minutos de conexión empiezan a contar desde que ustedes se conectan a la sesión. Así que do not worry at all. Dice Helen, ya termina la plataforma, todas las evaluaciones. Excelente, Helen. Very good, ¿ok? Y los que aún no, pues los animo a que lo hagan y ya salen de eso. Que okay, así ya están listos para el segundo módulo. Y dice Alba, pantuflas. It's true. Pantuflas, tengo una laguna mental. What? What? Tengo laguna mental. Slipper. Slippers, okay. Thank you very much. It's true. Actually, pantuflas para nosotros es como que casi no usamos en El Salvador, ¿verdad? Pero es por el hecho de que nuestros pisos son más que todo cerámica, ¿verdad? Y pues en otros países tienen alfombras, nosotros no. Entonces casi no usamos slippers, ¿ok? Dígame, Elizabeth. How do you say, como lo que usan allá, que en otros países más bien, que son orejeras, algo así? Como ear, que son peluditas, algo así. Ajá, serán los earbuds, pero déjeme ver. No sé si son earbuds, no. Ya lo averiguamos ahorita. Son earmuff. Son earmuff. I'm going to type it here. Wait. Earmuff. Ahí está. Están las slippers y me dijeron earmuff. Son esos. Ok. Ay, gracias. You're welcome. Ahí está. Bueno, chicos. So those are some of the words that we were able to classify. Now, pregunto, ¿hay alguna pregunta sobre la plataforma, algún ejercicio, algo con lo que hayan tenido problemas? ¿O vamos todo bien, chicos? Dígame, Carmen Elena. Sí, yo
Sí, yo en el ejercicio 5 creo que es, que no sé si la plataforma no lo acepta las respuestas y yo estoy segura que es así. Ok, vamos entonces a irnos a... No, es el 8. Pero 5.8. Sería 5.9. 5.9. Vale, lo voy a buscar ahorita. Para mientras, chicos, activen sus cámaras, por favor. Activate your cameras. Me faltan algunas todavía. 5.9.9. Me faltan cámaras aún. Me falta Ivette, Tacna, Jairo Alexander, Flor María. Ok. Give me one second. Como es nueva computadora, no sé cómo hacer lo que tengo que hacer ahorita. No es nueva, o sea, solo intercambié con mi esposo la computadora. Bueno, vale, después. Vaya, 5.9, pero 5.9 es un video, Carmen. Ajá, donde se escuchan, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Y las que me salen están ahí, que están cenando, pero no. ¿Acá? No afecta. La otra es donde están de compras, un shopping. Ah, pero entonces no es este video. Quizás no es video donde hay ruidos. Y uno tiene que consultar según los ruidos. Pero ¿sabe cuál número es? Porque el que usted me acaba de decir, el 5.9, es un video. Siempre dentro de la plataforma. Ajá. Sí, es un video y ahí salen los sonidos. ¿Va? Que uno solo escucha los sonidos y tiene que poner ahí qué están haciendo. No, creo que no, Carmen Elena. Creo que son dos cosas distintas. Dígame, Helen. ¿Será del examen final? Creo que se trata sobre 5.13. Ah, ¿verdad? 5.13, ok. ¿Es acá? No, es 5.13, como decía la compañera. Uh-huh. Es este, ¿verdad? ¿Cuál es el que no puede responder? Con el examen. ¿Perdón? Que me había confundido con el examen, perdón, chicha. Ah, no, final. No se preocupe. Entonces, Carmen Elena, si es acá, ¿con cuál es con la que tiene problema? Con la... ahorita no puse ahí, pero es una... No sé si es la tercera. O sea, son tres que no me las acepta porque ahí salen los ruidos que están de comedor, ¿va? Como que están en un comedor. Que es She's Eating, como la tengo yo en pantalla. Ajá. Pero si gusta, Carmen, hágalo ahorita. Y así me dice cuáles son las con las que tiene problemas y lo hacemos acá. Para yo saber cuál es específicamente. La número 3 es esta, es She's Eating. ¿Dónde están cenando? Sí. Vaya, pero no lo acepta el sistema. Pero ¿cómo lo está enviando? Fíjense que yo ahorita no tengo mi teléfono a la par. Ah, sí, cheese at the diner. No, es She's Eating, así como lo tengo en pantalla. Mm-hmm. Inténtelo así y busque las otras dos con las que tiene problemas. Y así me avisa para yo poder revisar. Uh-huh. Dígame, Jenny. Jenny, tengo problemas con esa misma, pero la última, no sé qué, no comprendo la última. Oh, ok, vamos a ver quién se acuerda sobre ese verbo que hablamos ese día que contestamos esa pregunta. ¿Cuál es el verbo que necesitamos en la número 8? Ajá. Let me do something. Voy a hacer algo. Let me play the audio. Ay, pero tengo que cerrar acá. Let me play the audio. Acá sería esto.
eight. Okay, so that sound, el sonido que usted escuchó ahí, es un sonido que pertenece a un instrumento que usábamos hace mucho. Bueno, algunos de nosotros lo utilizamos, los que estamos jóvenes no, pero es el sonido de una typewriter, ¿verdad? De una máquina de escribir. Okay, that's a typewriter. Entonces, si yo estoy usando una typewriter, ¿cuál es el verbo que yo utilizo para digitar o para hacer, realizar esa acción, ¿verdad? De utilizar la máquina de escribir. Type. Type. Exacto. Type. El verbo es type, ¿ok? Entonces, type es cuando yo, por ejemplo, yo tengo mi teléfono, I'm typing. En el teléfono, I'm typing. Yo estoy digitando. En la computadora, I am typing. Pero si yo estoy hablando de escribir con un lapicero, es that's right, ¿verdad? Entonces es type. Y para este caso, la respuesta, la respuesta sería, she is typing. ¿Ok? She is typing and I click on submit. Y si usted se fija, está correcta. ¿Contestó su pregunta, Marisol? Perdón, Jenny creo que era. ¿Jenny? Sí, 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 teacher, gracias. Vaya. Es que mire, ha puesto mal el nombre ahí. Revise. ¿Por qué? Es que le aparece otra letra en Marisol. Ah, ya lo voy a revisar. Gracias. Vaya, chicos, ¿alguien más que tenga una pregunta? ¿Questions? Teacher, la number six. De ese habla? Mismo ejercicio, Ivonne. Ajá. No me ubico qué es, qué veamos. Es el sonido. Veamos. Gracias. Y escuchemos. Gracias. Vaya, sabemos. Veamos y escuchemos. Veamos. Ahí. No quiere, mire. Vamos a darle recargar. It's loading, está cargando. Bye. And answer questions about each set. Que sucede, no sé por qué no lo. Lo siento, lo vamos a tener que escuchar todo. Aparentemente no me deja adelantar ni atrasar. Sorry, guys. Sorry for the inconvenience. Answer questions about each sound. One. What happened? Answer questions about sound. One. Two. Five. Six.
Okay. Now, seven. Voy a parar. Remember that this has to do with the vocabulary, right, that we have on your manuals. Este, Helen, si tiene el manual ahí, solo véame qué página es en donde está ese vocabulario, please. Donde están todas las acciones. Permíteme. Sí, está bien. In the meantime, para mientras, en ese caso, Yvonne, lo que se escucha es una bicicleta, right? Es una bicicleta. Entonces, veamos si nos lo toma. Vamos a ver cómo lo toma. I'm not pretty sure. Ustedes me dicen si les lo pudieron hacer. Entonces, she's riding a bike. Aquí nos va a decir si lo toma o no, ¿verdad? She's riding a bike. Y si lo tomó, está montando bicicleta. Right, she's riding a bike. Okay. Okay, thank you. You're welcome. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? Questions? ¿O no? Okay. Bueno, hagamos un sondeo así rapidito. ¿Quiénes ya terminaron la sección 4? Levanten la mano, por favor. Raise your hand. Muy bien. Okay, okay. Okay, muy bien. Varios de ustedes ya terminaron la sección 4. Bajen su manita, por favor. Y ahora pregunto, ¿quiénes ya están en la sección 5? ¿Quiénes ya están trabajando en la sección 5 o ya la finalizaron? Okay, veo más manos. Okay, manos levantadas. Muy bien, excelente. Ok. Estamos entre la 4 y la 5, si ustedes se fijan. Estamos entre 4 and 5. Muy bien. Excelente, chicos. Y pues quiero agradecerles el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Porque han seguido indicaciones, ¿verdad? Y eso es buenísimo porque de lo contrario, pues, ya trabaje, pero ustedes pues han hecho un muy buen trabajo y han sido bien independientes en ese sentido. Así que la página 26. I think it was page 26. Creo que sí. But I'm not pretty sure. No recuerdo muy bien. Pero sí, chicos, cuando ustedes tengan así como una duda, cuál será la palabra que va aquí, váyase al manual porque ahí hay información que le puede servir para poder contestar probablemente ese ejercicio. Ok. Let me stop sharing there. And I'm going to start sharing here. Ok, entonces aquí nos quedamos y lo finalizamos. Pero después de esto, chicos, nos movemos a una sección, que es la sección 4.2, ok? Section 4.2. Now, for this section, well, the objective is, right? The objective, it says, in this class, you will learn the colors and how to, the colors and how this topic is used in daily life, ok? Now, generally, what we do is that we just study colors like red, blue, blah, 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 right? So we're going to see it, but with a different, in a different way, okay? So if you go to your manual, you will be able to find this picture, right? And the picture is showing you some examples or the way you can use to express, right, the colors, right, in different tones, en diferentes tonos, right? We have white, light, gray, dark, red, beige, white, brown, brown, and black, okay? So we got several things, okay? Several colors, I'm sorry, colors and the way, right? You say each of them, it may vary. Puede variar, ¿por qué? Porque si yo estoy hablando de un color oscuro, voy a anteponer el adjetivo dark. Dark gray, dark blue, dark green, etc. Entonces es un color bien encendido, decimos en El Salvador. Bien encendido, así como bien oscuro. Luego, si nosotros estamos hablando de ese color, pero en un tono más claro, vamos a anteponer el adjetivo light, ¿verdad? Light es como ligero, ¿verdad? Eso es light. Entonces, light gray, ya estamos hablando de un gris, pero con un tono así más claro.
y tengo dark red. Pero en medio está el color, ¿verdad? Entonces es light red, red and dark red, ¿ok? Entonces cuando yo me quiera referir a los colores de esa forma, solo debo de recordar, si es oscuro, antepongo el adjetivo dark. Y si es un color más ligero, más claro, light, ¿ok? And then you have more examples. You have light brown, brown, and dark brown. Por supuesto, el black es black. No hay ni light ni dark, así que black es black. Igual que white. No tengo dark white ni light white. Es blanco, ausencia de color. And then we have a color palette, right? Una paleta de colores, color palette. We got red, pink. We got orange, we got yellow, we got light green, we got green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. So just, it depends on the way you want to express those colors, right? And there you have an example. It says, the suit is blue. The pajamas are red and white, okay? Cuando yo expreso los colores, en este caso puede ser con ropa, puede ser con comida, etc. Yo voy a utilizar el mismo pattern o la misma estructura que el presente simple que hemos estado viendo. ¿Cómo así, teacher? Bueno, nosotros hemos dicho que para las oraciones que nosotros tenemos siempre vamos a tener subject plus verb be, ¿verdad? Plus complement. ¿Okay? Entonces, esa ha sido como la fórmula para oraciones, ya sea... Si es afirmativa va a ser así, si es negativa es el verb be, pero en negativo. Entonces ahí dice, the suit is blue. Ok, fine, the suit is blue. Y luego tenemos, the pajamas are red and white. The pajamas are red and white. Muy bien. My dress is yellow. Etcétera. Y podemos seguir con muchos adjetivos. Pero si usted se fija acá, miren, aquí está la estructura. Es la misma. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona igual que en español, chicos. Cuando yo expreso adjetivos, ¿verdad? Si generalmente los adjetivos yo los voy a expresar con el verbo ser o estar, ¿verdad? Ella es inteligente. Ella es tranquila. Él es alto, ¿verdad? La blusa es anaranjada. Es la misma estructura que en español. Usamos el verbo ser o estar para poder expresar características. Entonces, lo mismo sucede acá, ¿verdad? Yo estoy expresando características de color de estos nouns, pero lo estoy haciendo con el verb be. Entonces, siempre recuerde que subject, verb, be, and complement. The suit is blue, the pajamas are red and white, and my dress is yellow. Okay? Now, it is asking you there. Ahí le pregunta, ¿verdad? Le pregunta por su color favorito. It says, what are your favorite colors? What are your favorite colors? Y le voy a hacer la pregunta en el chat. What are your favorite colors? Okay. Entonces, in my case, my favorite colors are mint. And mauve. Esos son mis colores favoritos. Mint. Aunque ese color me gusta, este que he visto hoy, como color ladrillo. I don't know, I like it. Me gusta mucho. My favorite colors are mint and mauve. Que es el color como menta y el malva. El color malva. Me gusta muchísimo. Mint and mauve. What about you? Ahora ustedes, chicos. Y en eso solo déjeme y tomo el teléfono para ver si hay alguien que ha escrito. Siempre lo dejo lejos. Sorry. Dice, no abre el enlace. Félix no pudo entrar al final. No entró Félix Moncada. Alguien que me... Solo quiero ver porque no está, ¿verdad? Félix. No está Félix.
Bueno, voy a modificar entonces. Si no se conecta, sí voy a tocar, tener que modificarlo en la lista. Dice, déjenme subir. Acá están los míos. Dice Andrea, my favorite color is green. My favorite color is purple. Dice Daniela. Carlos says, my favorite color is black. My favorite color is blue, says Albert. Helen says, my favorite color are, porque son varios, are gray, black, white, and brown. Several colors. Todo, ¿verdad? Todo, Helen. Then Cecia dice, my favorite colors are purple and pink. Yvonne says, my favorite color is black. Dagna says, my favorite colors, porque ahí me lo escribió en español, Dagna, are green and blue. Muy bien. My favorite color are colors, ¿verdad? Colors are dark blue and black, dice Fátima. Helen Esther says, my favorite colors are black, pink, and purple. Alba says, my favorite colors are red, black, and white. Cristela says, my favorite colors are green, sky blue, and white. My favorite color is red, red wine, a deep red, right? My favorite colors are black and white. Black and red, says Flor Maria. Yvette says, my favorite colors, ahí faltó colors, are blue and coral. My favorite colors are blue and red, says Carmen Elena. Helen, ajá. My favorite color is black, says Marisol, Jenny Marisol. My favorite color is black, dice Angela. Excellent, very good, guys, okay? So that's something that you have to keep in mind. That every time you're talking about colors, you're using the verb be. Y no sé quién está manchando, por favor, dejen de manchar. Ahí está. Remember, be careful, okay. Manchamos toda la pizarra, todos lo ven. Vaya, chicos. So that's gonna be for colors. Ahora bien, también a veces pues tenemos los famosos colores pastel, pastel colors. Los pastels vienen de eso, ¿verdad? Que son los yesos pastel que nosotros conocemos. No sé si pues alguna vez los utilizaron ustedes. Ups, perdón. Los utilizaron ustedes, que son bien geniales, por cierto. No sé quién está manchando la pizarra, chicos, pero please don't do that. Ahí está. Entonces, viene de esos, ¿verdad? Esa como, ¿cómo le puedo decir? Usted para pintar, etcétera. Entonces, de ahí vienen esos colors. Y también pueden haber mucha gama de colores de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué voy a utilizar para eso? Bueno, ahí depende. Hay muchos, muchos, muchos colores. En ese caso, pues, les voy a compartir acá un ejemplo, ¿verdad? Y acá está. Se lo voy a compartir ahorita. 9, ahí está. Entonces, there you have some examples, algunos ejemplos de otros colores que podemos incluir, ¿verdad? Ese es un pastel color palette, ¿ok? Entonces, ahí tienen gray, tienen raspberry, tienen rose, tienen baby pink, tienen lavender, tienen smoke, mint, sea green, pea, lemon, sepia, coral, peach, and apricot, ¿ok? Entonces, those are some examples, los que les mandé ahí al chat, son algunos otros, bueno, son algunos ejemplos de colores pastel, ¿verdad? Que tal vez no está incluida en la paleta de colores que acabamos de revisar. Ok, so very good. So far, so good, guys. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No questions. Ok, no questions, no problem. Let me continue then. After that, we're going to move, right? To this section that's gonna be always within the platform. And the conversation's title is It's a Disaster, right? It's a Disaster. And it says, listen and practice. So the conversation we're going to use it, la vamos a utilizar para poder sacar, digamos, las palabritas que necesito de contexto y poderlas utilizar como ejemplo de lo que vamos a hablar. So the conversation goes like this. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine.
Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry, right? Cualquier parecido es pura coincidencia. Si usted alguna vez metió una prenda que no debía en la lavadora y coloreó toda la ropa, pues solamente es algo parecido a lo que sucedió acá, okay? So it seems that the girl, she put a pair of jeans in the washing machine. Y pues como sabemos, si compramos algo nuevo, tenemos que lavarlo primero a mano o lavarlo separado para saber qué tanto va a despedir el pigmento, ¿verdad? En la tela. So that's the very first thing that you have to do. Error grande, ponerlo con toda la ropa, because you never know, nunca se sabe. Entonces, that's what she did. Eso es lo que ella hizo, right? And then, I'm going to ask for some volunteers to read the conversation, please. Volunteers to read the conversation. Volunteers to read the conversation. No volunteers today. Bueno, espérenme, como no, es que yo estaba viendo las manitas acá. Dagna and Yvonne. Dagna, ayúdeme con Pat. Yvonne, ayúdeme con Julie, por favor. Okay. Great. Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. It is yours? No, it's not mine. Wait, this is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Have this problem? Is this new blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they're in mine. Sorry. Sorry, guys. I was having problems, you know, with the... I wasn't able to hear you very well. But thank you very much, Dagna, and thank you very much. I think it was Yvonne. Thank you for reading. Now, I need two more volunteers. Y luego de eso, tomo los ejemplos y vamos a platicar un poquito de lo que hay ahí, ¿ok? So, thank you, Dagna, and thank you, Yvonne, siempre ahí dispuestas a participar. Vamos a ver, vamos con Carmen y Cristela. Carmen, ayúdeme con Pat. Y Cristela, ayúdeme con Julie, please. Great. Our closets are dry. What is my snow blocks? What color it is? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. What is my disaster? Oh no. All our clothes are light blue. Here's the problem. Is this now blue jeans? Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Wait. No me agarraba el quitar el silenciar. Okay, thank you very much. So the first expression is great. Hey, great, right? Thank you very much, great. Now, let's go ahead and read, and we're going to get some examples from here, okay? Let me see, I'm going to get a text. Now, it says, great, our clothes are dry. Where's my new blouse? Okay, primero, our clothes are dry, okay? Luego vamos a agarrar solo la segunda parte, my new blouse, okay? Is it yours? Is it yours, right? No, it's not mine. Is it not? It's not.
mine. All our clothes are light blue. Ya tengo uno parecido. Here's the problem. Whose jeans are they? Okay, acá. Whose jeans are they? Okay. Now, guys, let me take these examples with me. And what we are going to talk about, it's a topic that I don't know if someone mentioned it before, but we're going to be talking about this. Possessive adjectives and possessive pronouns. Now, possessive adjectives and possessive pronouns are two different things. Son dos cosas distintas. ¿Por qué distintas? Siempre van a expresar posesión, pero la forma en que las usamos sí es diferente. ¿Ok? Now, to do this, para hacer esto, sí me gustaría como, como decirles, o sea, dar unos ejemplos en español primero. ¿Ok? Why in Spanish, teacher? Porque pues a veces es importante conocer cómo funciona cierta estructura en español y luego pues la vemos en inglés. Now, when we express possession in Spanish, es así, es igualito. Por ejemplo, yo digo, este es mi escritorio. Este es mi escritorio. ¿Ok? Yo pregunto de repente, ¿de quién es esta botella? Ah, es de ella. Ah, ok, vengo yo donde la persona y le digo, es tuya, toma. O esta botella es tuya, ¿ok? O de repente, pues, usted está en el supermercado y que se le cayó su tarjeta, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Vamos a decirle a la persona que se le cayó la tarjeta, mire, esto es suyo. O esta es suya, ¿verdad? Entonces, lo mismo que sucede en inglés sucede en español, ¿verdad? Cuando yo digo, este es mi escritorio, tengo mi expresando posesión y a la par tengo un nombre, escritorio, ¿verdad? Ella es su hermana. Tengo el su expresando posesión y un nombre. Este es el libro de ellos, ¿verdad? This is their book, ¿verdad? Bueno, en ese caso, pues, con ellos nos expresamos un poco más distintos, ¿verdad? Ahora bien, si yo digo, esto es mío, ¿verdad? Ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros vamos a utilizar un possessive adjective. Todos los possessive adjectives van a ir a la par, ¿verdad? De un nombre, ¿ok? Pero también quisiera como especificar algo bien importante, ¿verdad? ¿Qué es un nombre? Vamos a ver, ¿alguien que recuerde qué es un nombre, por favor? What is a noun? ¿Qué es un nombre? What is a noun? Ahora bien, sí, le llamábamos nombre, pero antes de eso también se le llamaba sustantivo, por cierto, ¿verdad? ¿Quiénes lo recuerdan? ¿Cuál es la definición de un nombre? ¿Nadie? Ok, entonces se la voy a pasar acá. Aquí tengo la definición, ¿verdad? I'm going to share it in the chat. Vamos a ver, chat. Ahí está. Dice ahí que tenemos un noun, ¿verdad? En este caso la palabra es noun, un nombre. Y pues gramaticalmente es lo siguiente, dice, is a word other than a pronoun used to identify any of a class of people, places, and things. Common noun or to a name or to name a particular one of these, a proper noun. Entonces, antes, me acuerdo yo que nos enseñaban que es un nombre, un sustantivo, bueno, es toda aquella palabra que designa a personas, animales o cosas, ya sean nombres abstractos, nombres concretos, luego teníamos los nombres comunes, los nombres propios, etc. Entonces, eso es un nombre. Y siempre los invito a que si de repente usted tiene una duda, ¿qué es esto en inglés? Vaya a ver en español qué es, porque probablemente es lo mismo y eso le va a ayudar a entender mejor. Entonces, ahora que ya sabemos qué es un noun, nos venimos acá siempre al
a la pantalla. Y ahí tenemos los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿ok? Tenemos ahí el ejemplo. These are his socks, right? These are mine socks and these are their socks. Entonces, cuando yo uso possessive adjectives, ellos siempre van a ir a la par de un nombre. En cambio, cuando yo uso possessive pronouns, ellos van solos. No necesitan a nadie porque ya mencionamos probablemente el nombre al que ellos están refiriendo, que es socks, right? These socks are hers. These socks are yours. These socks are mine. ¿Ok? Entonces, cuando yo los voy a utilizar, lo voy a hacer de esa forma. Entonces, ¿qué otra cosa vimos acá en la conversación? Bueno, en la conversación también vemos una pregunta que es bien importante. Whose shoes are they? Now, cuando yo uso whose, ¿verdad? That's gonna be something related to the to the owner, al que le pertenece algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo pregunto whose jeans are they, ahí vamos a tener que contestar a quién le pertenece eso, ¿verdad? A quién le pertenece eso. Entonces, cuando yo quiera preguntarlo, y yo voy a preguntar a quién le pertenece eso, comienzo con whose. Luego, el objeto o la cosa por la que estoy preguntando, ¿verdad? Y luego el verbo to be. Si es plural, pues ahí tenemos whose jeans are they. Y si es singular, yo diría whose book is this, por ejemplo, ¿verdad? Vaya, chicos, me voy a detener acá porque el tiempo ya se me terminó, pero voy a pasar lista así rapidito. Give me one second. Primero tengo Alba Colomina Saavedra España. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. Aunt Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. No está. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you, Edgar David Arita Flores. Present. Thank you, Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you, Eric Javier Martínez Beltrán. Eric Javier. Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you, Fátima Lizeth Pérez Cristales. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Flor María García Bonilla. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalva Martínez. Helen Gladys. Yvette Lizeth Flores, Yvette Lizeth Figueroa de Calles, perdón. Present. Thank you, le cambié el nombre y el apellido, perdón, Yvette. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you, Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. Thank you, y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you very much. Allí vi que Albert dice que tenía una pregunta. Albert, se me acabó el tiempo ahorita. Solo les pido que siempre que tengan preguntas lo hagamos durante la primera media hora, porque si no, pues ya no puedo contestar. Recuerden que, dice. No soy Miss Elena, soy Marcela. No, Flor María, no la escuché, pero yo la vi aquí que estaba en la lista, ¿ok? Así que la razón por la que no me puedo quedar más, chicos, después de las 9 es porque yo tengo otra clase a las 9, entonces solo me despido de ustedes y entro a la siguiente conferencia. Pero igual,
¿cómo se llama? Albert Franklin. Ok, es este, puede traer la mañana la pregunta, no se preocupe. Usted deje eso pendiente, o sea, que eso no lo detenga. Si usted tiene una pregunta, que eso no lo detenga, usted continúe con lo demás y luego mañana revisamos la pregunta que usted tiene, ok? Así que, guys, thank you very much for joining, ok? Have a nice evening, ¿verdad? Thank you. And I'll see you tomorrow, guys. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.